Muy buenas a todos y bienvenidos al Templo de la Velocidad, Gran Premio de Italia, en este circuito de Monza donde vamos a disputar la 15ª carrera de esta primera temporada del modo Mi Equipo. Casi 26 grados es lo que vamos a tener para esta carrera y en este circuito que estamos viendo ya en pantalla, con casi 5.800 metros de distancia, dos zonas de DRS y 11 curvas. Todo listo y preparado mientras los coches se van colocando en esa parrilla. Vamos a ir viendo cómo se va a formar precisamente la parrilla de salida, en la que los dos Racing Point han arrasado en esta clasificación y en la que el equipo que estamos siguiendo más de cerca, Sponge Racing, debería hacer un gran resultado, aunque la clasificación no ha acompañado. Tenemos a su compañero Uber muy retrasado y mucho más aún a Prieto, el que está en la posición 21. Ahí tenemos a Uber en la 17ª. ¿Y cómo avanzamos? Pepe Prieto saldrá desde la 21, tendrá que hacer una muy buena remontada, ya que el coche tiene potencia suficiente, tienen un motor muy bueno. Todo listo, todo preparado para darse la salida cuando se apaguen los semáforos a este circuito de Monza. Un segundo, se apagan los semáforos y nos montamos en el coche de Prieto para ver cómo toma esta salida. Demasiado conservador, diría yo. Se mantiene en esa posición 21. Vamos a ver la frenada, será muy importante. De hecho, la apura muchísimo, a punto de chocar con varios rivales, avanzando muchas posiciones. Vamos a ver dónde definitivamente queda. Parece que está en la 15ª, pues ha remontado muy buenas posiciones en esa apurada de frenada, en la que ha estado muy, pero que muy cerca de llevarse algún piloto. Punto de entrar en este segundo sector de la primera vuelta, donde Prieto, como decimos, tiene que aprovechar ahora que el paquete está muy compacto en la salida y ganar más posiciones. Es un coche, tiene coche, sobre todo ese paquete motor en el que debería estar al menos en los puntos, pero esa salida desde la posición 21 seguramente le cueste mucho el llegar a esa zona de puntos. Ya ha hecho la mitad del trabajo, ya está en esa 15ª después de la salida. Cuidadito también aprovechando los límites de pista. Los comisarios suelen ser bastante benevolentes, pero ojito, porque si los haces repetidamente puedes llevarte alguna sanción de tiempo o incluso de posiciones al final de la carrera. Vamos a seguir la progresión de Prieto a la caza ahora mismo del Red Bull de Albon. Llegamos a la frenada de la primera curva y ojo, que se quiere tirar al coche de Albon en esa primera curva. Parece que lo consigue después de trazar esa chicane y saliendo muy bien con mejor tracción. Pero cuidado, que Albon se quiere emparejar también por el exterior. Están cara a cara. Vamos a ver quién puede frenar antes. Parece que Prieto toma la delantera aquí, aunque tiene el interior Albon. Lo que será para la siguiente curva y el exterior. Apura muy bien el Red Bull. Tienen que aguantar de nuevo en paralelo. Parece que Albon se achanta un poquito. Prieto le gana por el interior. Esta vez tendrá el interior en la siguiente curva a derechas. Ojito, que Albon no se rinde y quiere seguir adelantándole por el exterior, pa cara a cara. Siguen en paralelo los dos y parece que Prieto, aunque se va algo largo en esta curva, consigue la posición, no sin sufrirla mucho, pero que mucho. Parece que la 14ª la tiene el de Sponge Racing. Ha salido muy bien de esas variantes, no tanto Albon, que pierde la posición con el Ferrari de Leclerc. Eso le da algo de aire a Prieto para seguir en su remontada y no tener que defenderse del Red Bull, aunque dentro de poco tendrá que vérselas con el Ferrari de Leclerc, que ya se lo ha echado encima. Tiene rebufo, todavía no hay DRS, aunque se permite a partir de la siguiente zona de activación. Está menos de una décima Leclerc. Vamos a ver si le tira el coche al final de la recta. Se quiere insinuar por el interior. Vamos a ver, apura mucho la frenada Leclerc con el Ferrari. Le quita las pegatinas a Prieto y una posición por otra, la que le ganó Albon, la pierde con Leclerc. Se mantiene en esa 15ª posición. Vamos a la vuelta número 3. Prieto, que se quiere mantener a ese segundo de distancia para disponer de DRS, y por los pelos pasa por esa zona de activación a menos de un segundo, aunque se le está yendo décima Leclerc. Vamos a ver si puede mantenerlo de nuevo con ese DRS y que pueda ayudarle no solo a alcanzar a los de delante, sino a defenderse con Albon, que ahora mismo está muy cerca también. Sale de la variante y le va a arrancar las pegatinas en esta recta, aunque de nuevo tendrá DRS. Tiene que incluso frenar un poco para no llegar a hacer contacto con el Red Bull. Veremos, porque tendrá, como digo, DRS en esta línea de meta, en esta recta de meta, y querrá recuperar esa posición que le acaba de ganar el Red Bull.
Vamos a ver, DRS, motor a tope. Coge el rebufo, se va a la derecha, interior de la curva. Vamos a ver cuando lleguen a la chicane. Parece que le tiene ganada la posición de nuevo. Qué buena lucha estamos viendo con el del Red Bull, que de nuevo gana la posición y de nuevo vuelve a perder posiciones. Albon, esta vez con Kvyat, que le adelanta y le rebasa para meterse en la decimosexta posición. Prieto, que sigue la decimoquinta. A ver si ahora con un poco de aire puede seguir dando caza al Ferrari de Leclerc, porque está al borde de irse de ese segundo de margen para que disponga de DRS. De hecho, creo que en esta zona de activación no lo va a tener y le va a costar mucho mantener a raya al Alfa Tauri detrás. Cuidado, porque tenemos bandera amarilla y es precisamente el Red Bull de Albon el que se queda fuera de la carrera. Un enemigo menos para el equipo Sponge Racing y Prieto, que tiene, como decimos, un enemigo menos detrás, aunque de nuevo tiene a Kvyat muy cerca. Le va a coger rebufo en la recta de meta y sin ningún tipo de problema se va a llevar esa posición, que tendrá que recuperar de nuevo en la siguiente zona de DRS si lo tiene disponible Prieto. Estamos viendo también por delante que hay un pequeño trenecito. Vamos a ver quién es el que lo está provocando. Da la impresión que es uno de los McLaren. Leclerc ha ganado alguna posición. De hecho, la ha ganado con Grosjean y ha pasado a la decimotercera. Vamos a ver si poco a poco puede tirar con este DRS, el de Kvyat, que le proporciona un poco del carro de Prieto, que no está consiguiendo todo el potencial que puede, y llegar así a las posiciones de puntos, que parecen lejos, pero como decimos, con este trenecito está ahí delante. No está demasiado lejos. El duelo está servido en la parte delantera, incluso casi se ponen tres en paralelo. Esto lo puede aprovechar mucho Prieto, que está con DRS, está en el alcance y los está dando caza. Estamos viendo que sí, que era Norris, ese McLaren el que estaba dando un poco de trenecito al resto de coches. Ya se lo han quitado unos cuantos. Falta Grosjean, falta Kvyat, que coge el DRS de los dos. Rebufo, vamos a ver si lo puede hacer. Prieto también se acerca muy rápido, se va a quitar a Grosjean. Vamos a ver si lo puede hacer con el resto. Se mete a rebufo de Kvyat, va a tener que frenar. Se apura la frenada, se pasa de hecho de frenada Kvyat. En paralelo sigue con Norris. Vamos a ver, porque Prieto ha ganado la posición con el Haas de Grosjean. Y ojo, porque tenemos safety car. Atención, porque esto cambia de nuevo la carrera. Es Nicolás Latifi del equipo Williams el que se queda fuera de la sesión. Y el safety car, que finalmente va a ser virtual solo, así que no cambiará mucho las estrategias. Ya deben estar a punto de todas formas de hacer esas primeras y únicas paradas. Así que todos a ese ritmo del safety car virtual y esperando a ver cuándo acabe. Es apenas un sector y medio lo que va a durar ese coche de seguridad virtual. Se va a relanzar la carrera de nuevo. Muy cerca Prieto del McLaren de Norris y también de Kvyat. Ha aprovechado muy bien la relanzada y vamos a ver si le es posible adelantar alguna posición más. Aunque recordamos que las paradas van a venir dentro de poco. Entramos en la vuelta 7. No más de una quedará para que se abra esa ventana de boxes. Norris, que adelanta sin ningún tipo de problema a Kvyat, no sin antes pasarse de frenada. También lo hace Kvyat. Ojito, porque Prieto ha tenido que estar muy fino en esa frenada para no llevarse los puestos. Vamos a ver si ahora es el capaz de adelantar a ese Alfa Tauri, que tiene la decimotercera, e ir remontando. Ya ha subido una posición más, está en la decimocuarta. Vamos a entrar en la vuelta número 8, se abre la ventana y de hecho al final de esta misma parará Prieto. Ya ha habido alguna de las primeras paradas, de ahí que haya subido a esa novena posición. Norris, que se sigue pegando por delante con Kvyat. Vamos a ver quién es el que sale victorioso de este duelo. Puede ser Prieto, que se acerca mucho. Norris tiene la delantera y tendrá también el interior. Cuidado, que también se le iba a Prieto en esa aceleración en la salida de la chicane. Se mantiene detrás, Norris gana la posición de nuevo, pasa a ser séptimo a falta de que paren todos estos hombres. Finalizando esta vuelta número 8, van a entrar a boxes. Norris sí que sigue en pista, Kvyat y Prieto hacen su trabajo y entran al carril de boxes. Vamos a ver cuánto dura la parada. Ese Red Bull, que parece que le ha hecho perder algo del tiempo en la salida a Prieto. Vamos a ver por qué entra en boxes. Y los mecánicos, que le están cambiando el alerón. Vamos a ver, porque ha habido algún tipo de daño que no hemos visto. Le está haciendo perder muchísimo tiempo esto a Prieto. Y creo que va a acabar con todas sus posibilidades de entrar en punto. No sabemos cuándo ha habido ese daño en el alerón. Algún mini toque que no lo hayamos percibido. Pero esto mata todas las opciones, como decimos, del equipo Sponge Racing y de Prieto de entrar en puntos cuando estaban bien encaminados en este circuito de Monza.
en el que seguimos insistiendo, tiene una unidad de potencia de motor muy avanzada y es de los pocos circuitos en los que podrían estar entrando en puntos fácilmente, pero después de esta mala parada en la que han tenido que perder muchísimo tiempo cambiando el alerón, pasan y bajan a esa 17ª posición esperando a que paren el resto de pilotos, pero me parece a mí que esas opciones, siquiera de luchar por ese top 15 en el que estaba metido, se van a ir al garete. A punto de entrar en la vuelta 11 y parece que Grosjean es un objetivo plausible después del esperpento de salida que ha salido del equipo Sponge Racing. Parece que tendrá DRS, vamos a ver si al final de la recta consigue llegar. Se tira en la frenada por el interior, parece que se va a pasar, no consigue controlar el coche y le adelanta la posición a Grosjean. Pasa la 16ª, no es ningún tipo de logro después de lo que podían estar luchando ahora mismo, pero menos es nada y veremos si puede dar caza a algún que otro piloto más. Vuelta número 12 y parece que los objetivos por delante están muy lejos, aunque recorta alguna décima, no parece que vaya a ser posible llegar a ninguna posición más. Eso sí, marca el primer sector en púrpura, vamos a ver si al menos Pepe Prieto para el equipo Sponge Racing consigue llevarse la vuelta rápida. Es complicado, pero tampoco tienen nada más por lo que luchar ahora mismo. El segundo sector también ha sido en verde, veremos si en el tercero consigue ya hacer un morado también y llegar a esa vuelta rápida, pero tiene pinta de que va a ser muy complicado. Va a dejar el crono en 1:21.9, solo mejora dos décimas su mejor vuelta. No ha sido capaz ni de acercarse a la vuelta rápida, pero cuidado, tenemos bandera amarilla. Bueno, accidente múltiple en la recta de meta, donde hasta tres coches me ha parecido ver fuera de la cuneta. Vamos a ver qué ha podido pasar, pero Prieto gana unas cuantas posiciones. Qué pena, si hubiesen sido estas posiciones estando más adelante en la zona de puntos. Se debe estar llevando las manos a la cabeza tanto el piloto como el equipo, después de esa parada en la que le han cambiado el alerón sin aparentes daños. Qué mala pata para este equipo, que podría haber rascado unos muy buenos puntos en el circuito de Monza. Y todo apunta, si no pasa nada de aquí a las últimas curvas, que se va a quedar finalmente con esa 13ª posición. A punto de entrar en la parabólica y última curva del circuito de la carrera, Valtteri Bottas, que ha ganado la carrera. Prieto, que no va a conseguir más allá de esa 13ª posición. Una buena carrera, la que podrían haber conseguido puntos y se quedan fuera de los mismos. Una lástima y seguro que un varapalo para todo el equipo. Vamos a ver cómo ha quedado toda esa clasificación de la carrera, en la que Bottas, como decíamos, es el ganador. Vettel en la segunda, cerrando el podio. Pérez, Prieto no puede pasar de la 13ª y su compañero se hunde en las posiciones de atrás, en la posición número 21. Así es como queda la clasificación general de pilotos y de equipos, sin ningún cambio por la parte del equipo Sponge Racing, con Prieto la 17ª y en la clasificación de equipos, como decimos, en la 9ª, tampoco sin ningún cambio. Nos vemos en la siguiente carrera. Adiós.